placer darle la bienvenida a nuestro primer encuentro de esta semana. Como ya pudieron escuchar, todo listo en nuestro estudio, el grupo operativo, el equipo de Hola Habana, para compartir con usted hasta casi las 5 de la tarde. Pero también nuestro equipo móvil, ya tenemos señal, vamos a mostrársela. Se están trasladando en estos momentos por el municipio de Regla, desde donde vamos a estar contactando en los próximos minutos para conocer acerca de los preparativos para el reinicio del curso escolar durante estos primeros días de noviembre. En lo que ellos llegan, vamos nosotros a comentarle entonces que en el programa de hoy incluimos nuestros temas habituales, la doctora Beatriz Torres desde el tiempo de sexualidad y vida cotidiana. Nos acompaña también en el estudio la chef Teresita Castillo, que hoy nos propone preparar un lomo de cerdo con frutas glaseadas. Y bueno, hoy le gustó el plato a este equipo. También haremos contacto con Héctor Villar, está en estos momentos en Madrid, y con él vamos a establecer comunicación para el tiempo de deportes, y con Dielcy Jiménez para conocer algunas de las actividades que ya, propuestas culturales que ya comienzan a reanimarse en nuestra ciudad. Y sabe usted, siempre los saludos los damos al final del programa, pero hoy vamos a hacerlo de una manera diferente, porque el autor del emblemático tema Sábanas Blancas y también del tema de presentación de esta revista hoy está de cumpleaños. Para el cantautor Gerardo Alfonso, muchas felicidades en tu cumpleaños. El beso en nombre de todo el equipo de trabajo de Hola Habana y de Canal Habana, desearte muchísima salud y que pases un día muy bonito. A usted la invitación para que acompañe a esta gran familia hasta casi las 5 de la tarde, y ya veo que Magdiel se encuentra ubicado adelante, nuestro equipo móvil hoy desde el municipio de Regla. Bienvenido, buen amigo, buenas tardes. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Saludos, amigos. Un abrazo para ti después de haber tenido un excelente fin de semana. Estamos nuevamente en la carga, listos para tributar desde cualquier parte de la ciudad. Y esta tarde me he trasladado con el equipo móvil de la revista hasta el ultramarino poblado de Regla. Estamos en el municipio de Regla, en la capital del país. Un saludo para todos los reglanos que ven nuestro programa. Sé que hay mucha teleaudiencia en este territorio. Y específicamente hemos llegado pasando por encima de la línea de un tren, en el tren de Jersey que maneja Alexis, hasta la escuela secundaria Augusto César Sandino. ¿Por qué llegamos esta tarde hasta una escuela? Bueno, preparativos para el inicio del curso escolar, escuelas que se han convertido en centros de vacunación, entidades de la Administración Central del Estado, de diferentes empresas, también del sector no estatal, se han volcado como parte del trabajo del trabajo comunitario a la restauración, al apoyo, a la participación popular, para que todo esté mucho más bonito, para que las cosas vayan cambiando, para reanimar la vida de los diferentes centros de nuestra ciudad. Por lo tanto, esta tarde, desde aquí, en instantes, voy a conversar con los invitados y los protagonistas de este empeño, para que la vida en La Habana sea diferente. Ya me descubrieron a mi primer invitado, pero será dentro de un momentico. Regreso al estudio. Bueno, muchísimas gracias, Magdiel. Ya usted ve, el municipio de Regla hoy está de protagonista también en esta emisión especial de Hola Habana, dedicada justamente a conocer cómo se han preparado para el reinicio del curso escolar que tendrá lugar durante estos primeros días del mes de noviembre. Así es que, Magdiel, si deseas conversar ya con tu primer invitado, pues adelante. La señal se origina ahora para el segmento de sexualidad y vida cotidiana. El próximo día 25 estaremos celebrando el Día Mundial contra la No Violencia a las Mujeres y a las Niñas. Y a propósito de esta fecha, se organizan diversas actividades en todo el mundo. Hoy la doctora Beatriz Torres inicia un ciclo que ha denominado Parejas y Violencia. Bienvenida, Betty, muy buenas tardes, y también al doctor Carlos Gutiérrez, que siempre colabora con nosotros para establecer esta comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados televidentes. Hoy vamos a empezar un ciclo que estoy segura que les va a interesar a muchas personas, y está relacionado con el tema de las violencias y las relaciones de parejas.
En este espacio íntimo muchas veces se naturaliza la violencia y las mujeres en especial no la saben identificar e incluso ni los propios hombres. Entonces comenzaremos por este tema, la violencia en el espacio íntimo de la pareja. Muchas veces en estos espacios de la pareja que se plantea a nivel social es un espacio privado, entre marido y mujer nadie se debe meter, ella lo aguanta porque le gusta, o sea, hay muchas creencias erróneas alrededor de este tema y muchas veces incluso ni la propia familia dice no, ella sabe, ella es la que debe defenderse ante esta situación y no sabemos que muchas veces las mujeres tienen algo que se llama la indefensión aprendida y es que se aprende a no enfrentar esto porque tenemos que aguantar, porque nuestra pareja es así porque nos quiere y eso es lo primero que tenemos que romper. Tenemos que romper esos mitos del amor romántico, de la media naranja, de que él me cela porque me quiere, de que él me controla porque me protege. El amor implica libertad, el amor implica respeto, el amor implica cuidado, pero no control. Entonces, lo primero que hay que hacer la pareja es identificar esto, es identificar que tu límite no puede sobrepasar al mío y que los dos tenemos que negociar, que consensuar lo que es agradable para ti, pero también lo que es agradable para mí. Doctora, los medios de comunicación, la televisión, teatro, la música, pueden influir en estos aspectos, tanto prevenirla como fomentarla. ¿Qué usted cree al respecto? Bueno, sí, por supuesto. Los medios de comunicación, o sea, aquí todos tenemos que intervenir. La familia, por supuesto, especialmente en esa violencia que se da en el noviazgo, que muchas veces decimos, no, él va a cambiar, o ella, pero especialmente las mujeres que estamos en más situaciones de vulnerabilidad, él va a cambiar, él es celoso, pero ella lo va a lograr transformar, las personas se transforman con la relación, ojo, no, el violentador, no. Entonces hay que ver, mira, no, esto no es correcto, esto no es adecuado, tenemos que educar a nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no?, con respecto a esta situación, pero también los medios. Si los medios lo que traducen es esto, el celo es parte del amor, el control es parte de la protección, pues por supuesto esto no es bueno, no es bueno para la relación de pareja, no es bueno para la sociedad. En una investigación que se hizo hace poco en Cuba y en varios países de América Latina, aparece cómo dentro de los imaginarios sociales relacionados con la sexualidad y la vida en pareja, todavía en la juventud prevalece el tema de que los hombres deben tener el control sobre los cuerpos y las relaciones de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto con lo que se pone? O sea, con lo que se viste, con quién se relaciona, con su economía, con su futuro. Entonces tenemos que cambiar. Los medios de comunicación tienen que ayudar a esto, a cambiar estos imaginarios sociales por imaginarios más sanos, por imaginarios que impliquen equidad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la equidad es respeto y el respeto es parte del bienestar en la vida en pareja. Entonces, estamos lanzando una señal, pudiéramos decir, de detectar en este espacio íntimo de la pareja, por la familia, por la sociedad y por la propia pareja, lo que puede constituir un acto de violencia y que este mundo privado no es tan privado, es un mundo social, porque vemos a nuestros hijos e hijas que pueden o ser violentados o estar siendo violentos, o sea, pueden violentar o estar siendo violentados a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Entonces, por favor, tengamos una mirada más crítica ante esta situación, porque la violencia no solo genera malestar, sino genera otros males que pueden incluso impactar en la salud de las personas. Especialmente estamos hablando de la salud de las mujeres. Entonces, los invito para el próximo lunes para hablar sobre este tema, o sea, la violencia, pero cómo impacta en la salud, en particular en las mujeres. Reflexionemos todas y todos y los invito para el próximo espacio de sexualidad y vida cotidiana. Muchísimas gracias. Gracias, Betty, nuestro saludo. Más de un
1 millón de estudiantes cubanos regresarán a las aulas durante la primera quincena del mes de noviembre tras los efectos de la COVID-19. Muchas escuelas se han preparado para recibir la alegría de nuestros niños y jóvenes, pero ¿qué ha sucedido en la secundaria básica Augusto César Sandino en el municipio de Regla? De ello vamos a conocer en esta jornada junto al equipo móvil de Hola Habana. Ya voy a establecer la comunicación con Magdiel, comunicación ya lista, gracias a la excelente coordinación de Rolando Vignier, también desde nuestra técnica Caridad y la dirección de Carlos Puelma. Así es que adelante, Magdiel, con este primer contacto. En efecto, estoy de regreso. Escuela Secundaria Augusto César Sandino, municipio de Regla. Esas son las coordenadas. Un saludo para todo el claustro de profesores de este lugar, para todos sus estudiantes y la familia. Y el primer invitado a la revista no es precisamente ni un profesor ni un trabajador de la educación. Él es el licenciado Andreay León Álvarez y es el especialista principal de seguridad y protección de la División Territorial Comercializadora de Combustibles Habana. Bienvenido a la revista. Muy buenas tardes. Y quiero que le ofrezca detalles a la teleaudiencia de cuál es la relación que tiene la División Territorial Comercializadora de Combustibles con esta escuela. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué está usted aquí esta tarde? Sí, Mandiel, correcto. Nosotros, bueno, a partir de la indicación del partido del gobierno de asociar empresas con las escuelas, especie de apadrinamiento, se puede llamar, esta es la que nos corresponde a nosotros para Inal. Y en ese sentido también buscamos la forma de embellecer, es decir, contribuir a que la escuela esté bonita, engalanada, pintada. Y en ese sentido también nos encaminamos a, primero, hacer un dictamen, por llamarlo de alguna manera, de cuáles son las principales dificultades que tiene la escuela en cuanto al sistema constructivo, pintura, rehabilitación de la red eléctrica, que fundamentalmente se trabajó en ese sentido. Nosotros, cuando llegamos acá a la escuela, estaba carente de iluminación y se trabajó fundamentalmente en la rehabilitación total de lo que es la red eléctrica y su iluminación. Dicho en este caso, lámparas, cablería. ¿Quién asignó esos recursos? ¿El partido, el gobierno, educación, la empresa de ustedes? ¿Quién asignó esos recursos para poder hacer ustedes el trabajo que les encomendaron? Bueno, eso fue un trabajo coordinado a través de la cooperativa que nos prestan servicio a nosotros y que sirvió a su vez con el presupuesto con el que cuenta educación y nosotros entonces ser los que cometemos la tarea. ¿Quiénes desarrollaron la tarea? ¿Con qué fuerza laboral contaron para desarrollar y en qué tiempo se hizo? Bueno, el tiempo estimado alrededor de mes y medio, 2 meses, fue que se acometió toda la tarea. Y en este trabajo estuvimos al tanto 32 trabajadores aproximadamente. ¿Que no necesariamente tienen hijos en la escuela o sí? No necesariamente porque no viven en Regla. Exacto, no son totalmente reglanos todos. Exacto. Bueno, ¿cuál es la opinión que tiene usted de cómo quedó el trabajo? Yo quiero saber el punto de vista que tiene la empresa, la División Territorial Comercializadora de Combustibles en La Habana, de lo que hicieron aquí. ¿Cómo lo valora? Bueno, primero, resaltar que a partir de la tarea que nos dio el partido del gobierno, sí, asumimos esto en el Consejo de Administración nuestro con mucho orgullo, porque no hay nada mejor que trabajar por el mejoramiento, el embellecimiento de una escuela. Seguro. Que es donde se forman todos, donde se forma el ingeniero, donde se forma el médico, donde se forma el licenciado. ¿Pero crees que quedó bien? ¿Crees que quedó bien hecho el trabajo? No estamos totalmente satisfechos, porque siempre forma parte de la persona la insatisfacción constante. Pero sí consideramos que es un trabajo que rompe por lo menos con la primera vista, que se sienta mejor el alumno, se sienta mejor el profesor. Seguro.
y también que queremos aprovechar, porque una de las principales motivaciones de la Asamblea Municipal del Partido que se aproxima en el mes de diciembre es precisamente la jornada por el Día del Educador. Y en ese sentido también nosotros, esto que hacemos, aporta a que ese educador esté en un medio, en una escuela, donde él se sienta bien. Vamos entonces a atestiguarlo en el resto de nuestro tiempo de conversación esta tarde con otros invitados, también con la mirada que nuestro lente le va a echar ese vistazo necesario a las aulas y a esta escuela en la que nos encontramos transmitiendo en vivo esta tarde de lunes para la revista Hola Habana. Estoy en la Escuela Secundaria Básica Augusto César Sandino del municipio de Regla, en la capital del país. Ahora regresamos a Amazon y San Miguel. ¿Cómo preparar un lomo de cerdo con frutas glaseadas? Esa es la propuesta que hoy trae a Hola Habana nuestra chef Teresita Castillo, a quien damos la bienvenida en nuestro estudio. Muy buenas tardes, Tere. Buenas tardes para ti y bueno, para todo el colectivo que está hoy, como siempre, muy activo. Muy lindo su nasobuco hoy. Gracias, un regalo recién hecho. Cortesía de Eloy Góngora. Bueno, a ver, Tere, háblanos. Bueno, primeramente, ingredientes y el procedimiento. Así mismo, bueno, estos son 2 libras de la parte del lomo, esa parte que es tan agradable y tan suave, pero que cuando la tenemos, resulta cuando lo cocinas un poco seca. Entonces, bueno, siempre tenemos que darle alguna variedad. La variedad fue entonces ponerle un poco de frutas glaseadas, en este caso la piña. Ahora, ese lomo lo cocinamos, o sea, lo sazonamos del día anterior, su ajo, su cebolla, su limón o su vinagre. Desde el día anterior, o sea, que debe estar adobado unas horas antes. Claro, para que vaya cogiendo la sazón, ¿no? Entonces, tenía también romero, que también le eché, y un poco de cebollino, algunas de estas cositas, para hacerlo en cazuela, que es la forma que para mí queda menos seca. Entonces, la dejamos un día para otro, y hoy por la mañana lo primero que haces es, bueno, a media mañana, lo primero que haces es dorarla, o sea, buscar ese dorado. El sellado que le llaman ustedes. Para que primero se vea bonita. He aprendido, yo no cocino muy bien, pero he aprendido. A fuerza ya. Entonces, darle ese sellado, primero que siempre es a temperatura alta, y entonces le das dando la vuelta hasta que dore todo. Y entonces ya después lo que haces es incorporarle un poco de caldo si tienes. O en todo caso puede ser también un líquido, cualquier líquido que tenga, un fondo que haya quedado, lo que sea. Y entonces le incorporas ahí también, le puedes agregar hojas de laurel, le puedes dar su orégano, le puedes poner también su cebollino. Y entonces dejarlo ahí, que a fuego bajo ella vaya cocinando, que cocine, ya cocinó por fuera, entonces ahora que siga cocinando hacia su interior. ¿Eso demora un tiempo aproximadamente? Por lo menos, ¿cuánto? Que era un pedazo bastante pequeño, 40, 50 minutos, también depende del fuego, o sea, de la fuerza de fuego que también que tenga, pero bueno, bajarle porque seca muy rápido. Entonces, dejar que cocine, y una vez que cocine, dejarla que refresque. Es importante que deje de refrescar, para que no se te desbarate a la hora de cortar y que sea más, los pedazos sean más parejos. Ahora, en el caso del acompañante, que fue la piña, que la hago para realmente quitarle un poco la sequedad, es cortarla igual en rebanadas, le echas su poquito de azúcar con vino seco, este caldo la pones ahí a que haga un poquito de almíbar, y bueno, así cocinas. También le puse ciruela china, que tenía esta ciruela china, le pones la ciruela china y bueno, estoy para viendo agregarla. Algunas uvas también. Y unas uvitas que son del patio, están allí en este momento en su auge. Y entonces, bueno, esta la pongo un rato para que ellas se caramelicen y se conviertan en, o sea, pierdan un poco la rigidez que tiene, y bueno, agregársela de alguna forma. Ya yo corté entonces el lomo sin llegar abajo, y le introduces, como ves, las piñas salteadas para que cuando vayas a cortar, cortes las dos cosas, tenga el dulzor de la piña y tenga el sabor de la carne. Además, eso que levantaste, porque eso que creó una capa abajo, que creó una superficie abajo del asado, lo que vas a desglasarlo, o sea, le echas su vino seco o su vino, lo que tengas, lo dejas un poco en la candela, lo cuelas y después lo puedes trabar un poquitico si tienes,
O sea, si tienes alguna vianda, puede ser, no sé, cualquier tipo de vianda, o si no, un par de cucharaditas de maicena o de harina para que cuaje. Y esto después entonces te sirve, porque vuelvo y repito, es una carne seca, lo puedes después salsear arriba y bueno, tienes ahí la preparación, bueno, unida al ingrediente que tú quieras, a lo que te guste, a tu arroz, a tu puré de papa, puré de malanga, claro, ensaladas. Uh-huh. Y bueno, una forma más, esta es una de las mejores piezas que tiene el cerdo, pero bueno, con esa particularidad de que hay que acompañarla siempre con algo que te dé jugo, que te dé sabor, que te dé sazones. Y bueno, esa fue la propuesta que quisimos traer. Perfecto, muchísimas gracias, Tere. Como siempre, la invitación a que regresen la próxima semana. Creo que nos puedes ir adelantando el tema de la próxima semana. Bueno, vamos a hacer algo con calabaza, porque en vista de que el 26 de octubre fue el día de la calabaza, quisimos preparar algo con la calabaza. O estaremos entre un flan y una crema de calabaza dulce, que esté esta con ese color tan agradable y quizás con algo de chocolate por encima para darle esos toques fenomenales. Calabaza y chocolate. Me anoto, sí, me anoto, Tere, me anoto. Poquito, poquito, para no sobrepasar el sabor de la calabaza, porque el plato es de calabaza. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Te esperamos entonces el próximo lunes. Cómo no, aquí estaremos. Nosotros seguimos en La Habana. Regresamos entonces con nuestro equipo móvil. Adelante, Mike Deal. Estoy de regreso en el municipio de Regla. Aquí todo está en regla. Todo está en regla, incluyendo a la escuela secundaria Augusto César Sandino, donde nos encontramos esta tarde, y en disposición de conversar ahora con la secretaria docente del centro, Ileana Kleger Medina. Bienvenida a la revista La Habana. Esta días. Es otra negra linda que me echó Bilongo. Ay, agradecida. Secretaria docente, ¿desde cuándo, Ileana? Bueno, alrededor de 10 años. 10 años ya. De secretaria docente, estando en la escuela, un promedio aproximadamente de 42 años trabajando. Apasionada a la educación. A la educación, toda mi vida. Desde que me gradué de los 17 años, siempre he mantenido en educación. Porque me gusta Santiago. Se lo siento, las identifico enseguida. Es que somos vecinos y somos todos cubanos. Bueno, no importa, ¿de qué estamos? ¿Cómo se ha diseñado, cómo se está preparando todo de cara a la reanudación añorada del curso escolar de manera presencial? Bueno, ¿cómo se ha trabajado para eso? Bueno, se ha trabajado fundamentalmente, usted sabe que nosotros partimos, ¿no?, de la COVID-19 y la escuela ha hecho un trabajo bastante arduo porque incluso hemos cooperado con la vacunación. Y los profes se han incorporado a dicha tarea, conjuntamente que se han preparado viniendo, observando las teleclases, en la preparación de los registros, visita a los estudiantes con problemas de COVID. No solamente eso, sino también a los profesores también, a familiares también que han tenido esta COVID que tanto nos ha afectado. Y entonces, como ustedes ven, la cooperación también de la limpieza, ornamentamiento de las aulas, en los locales, etcétera. Nosotros contamos con una matrícula de estudiantes de 260 estudiantes. 260 de los grados séptimo, octavo y noveno. Séptimo, octavo y noveno grado. Contamos con 10 aulas, laboratorio de computación, de física, química, biología. 10 aulas, una biblioteca muy hermosa que después quiero que ustedes la vean porque ahí se encuentra. Ahí la vamos a ver. La pintura de Augusto César Sandino de la niñez hasta que terminó. ¿Cómo está el tema de los profesores? La cobertura docente. La cobertura docente, tenemos 24 profesores. Sí. 12 no docentes, que es el apoyo de los jardineros, mantenimiento, personal asistencial. Estamos ahí cubriendo con todo, todo preocupa, está cubierto. ¿Preocupa de alguna manera? Yo sé que a los padres, a algunos familiares, también a algunos profesores les preocupa tanto tiempo en la casa con la enseñanza a distancia. Los conocimientos, lamentablemente, no todas las familias se volcaron conscientemente en la preparación de ese tiempo de estudiantes. ¿Qué preocupaciones tienen ustedes ahora con el regreso a las aulas y la necesaria disciplina que tienen que tener tanto estudiantes como profesores? Mucha la preocupación. Nosotros tenemos en el caso sentido que muchos de los profesores hicieron visita a los estudiantes, ¿no?, que más dificultad presentaba, dándole consultas y aclaraciones de dudas en cuanto a las teleclases que fueron visualizando en el canal educativo. Y con respecto al inicio, ya los padres se han incorporado, motivados, ¿no?, y preocupados que si en realidad comenzamos en noviembre, para participar un poco más y ayuda en lo que sea necesario. Qué bueno, en el comienzo escolar. La integración, el sentido de pertenencia, la disciplina, la higiene de la escuela, que la escuela esté bonita,
atrae a los estudiantes, se viene con más ganas y este centro se ha preparado muy bien de cara a la reanudación del curso escolar. Estamos en el Augusto César Sandino, en la Escuela Secundaria Básica perteneciente a Regla, y aquí seguimos en los próximos minutos. En breve regreso contigo, Magdiel. Ahora vamos a establecer comunicación con Dielsi Jiménez. Se reanima la vida cultural en nuestra capital y ella tiene detalles. Hola Habana, hola a todos, al equipo de la revista, Magdiel, a Sandra, a usted televidente. Quiero comentarles sobre el Festival Internacional EIEIFE 5 que regresa este 2021 del 9 al 12 de diciembre. Por segunda ocasión de manera online, dada la situación epidemiológica a nivel mundial que impide la realización habitual de eventos multitudinarios. Trae un programa internacional que afianzará los vínculos entre la música cubana, la electrónica y otras maneras de entender la creación sonora contemporánea de nuestra isla. Presentaciones musicales y talleres con importantes artistas se van a fusionar como parte de este encuentro. En la quinta edición, el festival presenta un cartel de artistas reconocidos desde diferentes géneros, una propuesta que busca hacer de EIEIFE un referente internacional de la fusión electrónica, un lugar donde los jóvenes creadores de este género en Cuba puedan mostrar sus obras y donde combinen los ritmos tradicionales con los contemporáneos. Dentro de las perspectivas del evento se encuentra brindar apoyo al desarrollo de DJs y productores cubanos, a la vez que dar mayor visibilidad a las mujeres desde la organización y el escenario de EIEIFE. Para ello, la edición de este 2021 concentra en su programación una serie de talleres apoyados por importantes colaboradores que pretenden expandir y a la vez consolidar los lazos culturales entre múltiples naciones. Igualmente, EIEIFE trabaja para dar visibilidad a las mujeres dentro del género en la electrónica, para promover el talento de la isla, mantener las raíces de la música cubana a través de la fusión, apoyar el arte, la cultura, los jóvenes y la creatividad emergente. El evento está organizado por la institución cultural PM Records, el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura de Cuba, así como con el apoyo de varias instituciones de prestigio en el ámbito cultural. Ya saben ustedes, del 9 al 12 de diciembre se va a desarrollar la quinta edición del Festival de Música Electrónica EIEIFE. Hola, Habana. La revista Hola Habana transmite esta tarde de lunes en vivo desde el municipio de Regla, en la Escuela Secundaria Augusto César Sandino, que recibió la ayuda, el apoyo, el trabajo coherente y cohesionado de algunos compañeros y compañeras de la División Territorial Comercializadora de Combustibles Habana. Dailín Collazo García es la comunicadora de esta institución y le doy las buenas tardes y la bienvenida al programa. Buenas tardes, madre. Vamos a explicarle a la teleaudiencia a qué se dedican, cuál es la misión fundamental. Pareciera que el nombre lo dice todo, pero la División Territorial Comercializadora de Combustibles. A ver, nosotros, la empresa se crea en 1976 a partir del reordenamiento que del sexto congreso del partido. Uh-huh. Se unificaron todas las comercializadoras y pasamos a ser una UEB, División Territorial Comercializadora de Combustibles Habana. Nosotros atendemos la provincia de La Habana, Mayabeque y Artemisa. Serviciamos el combustible, garantizamos el combustible, el servicio de combustible a estas provincias 24 horas y estamos ubicados en el municipio de Regla, en Vía Blanca. Dailín, esta tarea de desviar o de utilizar fuerza laboral para trabajar en una escuela del municipio, ¿les afectó a ustedes el desempeño de la empresa, de la misión fundamental? ¿Llegó como una incomodidad? Dijeron, María, trabajo adicional para nosotros. ¿O cómo lo asumieron? No, para nada. Se nos dio la tarea, lo vimos desde el punto de vista positivo. Tenemos que ayudar en la rehabilitación de la escuela. No nos afectó en nada trabajar. Seguimos garantizando todos nuestros servicios y asumimos la tarea con mucha mente positiva, ayudando toda la rehabilitación del sistema eléctrico, del cableado, la luminaria. Habilitamos las aulas con el sistema de la pintura, creando un ambiente positivo para que los estudiantes y profesores se sintieran más amenos. Y nada, no nos afectó en nada, para nada el servicio, todo se mantuvo igual. ¿En qué otras tareas están trabajando ahora mismo, similar a esta o propias de la actividad fundamental, del objetivo primordial de trabajo de la división? Bueno, ahora, como ya decíamos, ya hemos culminado casi todo lo de la escuela. Uh-huh. Y estamos enmarcados en garantizar
el servicio de los grupos electrógenos del país, que es una tarea de primer orden ahora, sin afectar los otros servicios. Correcto. Y no, en eso estamos. ¿La COVID en la empresa cómo se ha comportado? ¿No ha habido muchos casos? No, hasta el momento no. Todo, ¿tu familia todo bien? Todo bien. Me alegro muchísimo. Gracias entonces por acceder a conversar con la revista La Habana. Esta tarde la comunicadora de la División Territorial Comercializadora de Combustibles Habana ha accedido a dialogar unos instantes con la revista La Habana para saber de lo que hacen paralelo a este trabajo fundamental por el cual está la revista La Habana esta tarde en regla, en una escuela donde hasta los gatos tienen voz propia. Perfectamente se ha escuchado el maullido. Sí, lo escuchamos. Magdiel, en breve regreso con ustedes. Ahora nosotros vamos a presentar desde nuestro estudio el tiempo de clasificados. Recuerde que usted puede publicar su venta o su permuta. Lo puede hacer a través de nuestra dirección electrónica, canalhabana@icrt.cu, a través de nuestro correo electrónico. Recibimos sus solicitudes o también lo puede hacer a través del correo postal. Estamos en la calle San Miguel, número 1163, entre Mazón y Ronda. El código postal es el 10400. Estamos en el municipio de Plaza de la Revolución. En La Habana, usted publica su venta o su permuta. Y Naya de Rivero sale al aire con los clasificados. Bienvenida y muy buenas tardes. Estamos en tiempo de clasificados y le damos comienzo con las permutas. Ofrecen apartamento en segundo piso con 3 habitaciones en El Vedado. Necesitan similar en la misma localidad o playa y se podrán comunicar con Elsa en el 7203-2764 o en el 5402-4689. Permuta en apartamento en segundo piso con cubierta libre, una habitación y patio de servicio en Santo Suárez, 10 de octubre. Necesitan similar en el mismo reparto, Centro Habana, Plaza o El Cerro. Y se podrán comunicar con Miriam en el 7876-4039 después de las 12 del mediodía. Ofrecen apartamento con 2 habitaciones, balcón y patio de servicio en La Coronela, La Lisa. Necesitan vivienda en Matanzas y se podrán comunicar con Lidia en el 7265-5093. Permutan 2x1, 2 apartamentos en primer piso en una misma propiedad con una habitación cada uno en Barbacoa y Pasillo en Centro Habana. Necesitan similar en el propio municipio y se podrán comunicar con Mónica en el 7879-0149. Y por último ofrecen apartamento de 2 habitaciones, balcón y patio de servicio en el Escambray Santa Clara. Necesitan vivienda en La Habana y se podrán comunicar con René en el 5501-0890 por WhatsApp. Le damos paso a las ventas y comenzamos con una casa de 3 habitaciones, portal y patio en Casablanca, Regla. Si le interesa, puede llamar a Norma en el 7881-5617 o en el 5253-0535. Venden apartamento en Bajos con 2 habitaciones en 10 de octubre. Para mayor información podrá localizar a Miguel en el 7699-6471. Y por último, venden casa en Bajos con 3 habitaciones y patio de servicio en Centro Habana. Usted podrá contactar con Ernesto en el 7870-0131 o en el 5995-8527. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola, Habana. Muy buenas tardes, hola Habana, son los deportes en esta revista. Les saluda Héctor Villar desde una de las capitales del fútbol, Madrid, donde habrá actividad martes y miércoles, por supuesto, en la Champions. Y le hago este contacto porque me he encontrado a un hombre que usted conoce muy bien, sobre todo por sus dotes histriónicas, pero no tanto por lo que le encanta el fútbol y anda con su
bufanda de la Peña Madridista de La Habana con la bandera de La Habana. Siempre. Aquí en pleno Madrid. Esta es una exclusiva para Hola Habana. Tanto que tú quieres a la capital de todos los cubanos. René de la Cruz. Muchas gracias, Tico. Muchas gracias, Hola Habana. Desde aquí, como dice Héctor, desde Madrid, siempre apoyando a Madrid, que necesita tanto de nosotros, al equipo, el Real Madrid. Ajá. Sí, porque no es el Atlético, es el Real Madrid. Es el Real Madrid. Ren, ¿estás por aquí haciendo una obra de teatro? Sí, estoy... Donde mezclas música y actuación. Ajá. Eres el director de esa obra. Sí, se llama La Obra de los Espejismos, de un autor gaditano, Juan José Tey, gran poeta y periodista. Y estoy acompañado de un maestrazo, para mí uno de los actores más importantes e interesantes e inteligentes sí. en Cuba. Oh. David Álvarez. David Álvarez, que al igual que Carlito Varela, sí. tú sabes que ellos son actores. Sí, de verdad, claro. se graduaron sí, sí, actores, sí, sí, sí. pero no sé por qué fueron tan inteligentes y se decidieron por la música. Ellos son inteligentes. Entonces, nada, estamos aquí, lo vamos a presentar aquí en Madrid, ya nos presentamos en Alicante, nos presentamos en Barcelona, nos vamos para Cádiz, al Festival de Cádiz, ya en los finales, y después regresamos a Madrid y la presentamos aquí en Madrid. Bueno, y por supuesto que vamos a hablar de fútbol, Renecito. Has vivido por estos días el Madrid en plenitud de forma, pero después ha bajado un tanto. Ahora tiene la Champions frente al Shakhtar Donetsk. Y por supuesto, ¿cómo respiras el ambiente aquí en Madrid? ¿Cómo has vivido estos días de partidos? Y por supuesto que viviste bueno, el clásico. El clásico, y lo disfruté porque además le ganamos al Barcelona. Ajá. ¿no? Y muy contento, más con lo que está pasando con Ancelotti y la respuesta que le está dando sus jugadores. Y Benzema, que está espectacular. Vinicio que se criticó bastante a Vinicio en los primeros momentos que apareció, pero ahora está muy bien. Y hay como una unión entre Benzema y Vinicio muy buena. Uh-huh. Y yo creo que sí. Yo creo que el Madrid va a ser... este año va a tener un año muy bueno en la Champions, en la Liga. Y nada, hay algunas como siempre. Está Hazard por ahí hablando cosas. Sí. Está el otro, Marcelo, que dijo que se quería ir. Pero yo creo que para, por lo menos, para el juego de mañana martes. Uh-huh. Y ¿es mañana martes cuando juega uh-huh. o el miércoles? No el miércoles, miércoles. El miércoles frente al Shakhtar Donetsk, aquí mismo en el Bernabéu, en Madrid. Y además lo voy a vivir muy bien, porque sé que va a ganar el Madrid, porque ya he hablado con ellos, uh-huh. tú sabes, porque vamos a estar en el Bernabéu, ¿verdad? Como debe ser y corresponde. Estás invitado. Estás invitado también a través de la televisión cubana. Entonces no te vas a ir para Cádiz. Como la televisión cubana, si estoy aquí en Madrid. No importa, pero ¿y dónde estamos ahora mismo? Bueno, es verdad. Para la televisión cubana. Pero sería muy lindo otro mensaje para la televisión cubana el miércoles desde el Bernabéu. Perfecto, adelante. Estás invitado precisamente a esa cobertura especial y te comento que viene otro integrante que es uno de los miembros de honor y fundador de la Peña Madridista de La Habana, además actor y director, Jorge Perugorría, sí, llega precisamente por esta fecha el martes, llega el para martes, el Festival de Málaga. De Málaga, de corto, de Málaga, que también va a haber una unión entre el Festival de Málaga con el de Jíbara. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a estar aquí en los dos. Imbricando deporte y cultura aquí en Hola Habana, en la cámara nuestro amigo Luis Jiménez. Y aquí vemos, por favor, te puedo enseñar la bufanda, mírala por aquí. La bufanda, la Peña Madrid de La Habana, desde Madrid, Héctor Villar para Hola Habana. Bueno, nos vemos, nos vemos. Gracias, Tico. Gracias, como siempre, esto es lo que a todo el mundo le gusta. La pelota. Porque todo el mundo gira alrededor de qué? De la pelota. Ahí y está. Hacemos una verdadera jugada perfecta. Ahí está. Adelante. Ahora estoy en el lugar al que primero debía haber venido cuando llegué a esta escuela. Por mi formación como bibliotecario, graduado de Información Científico-Técnica y Bibliotecología, me siento como pez en el agua y acompañado de una colega. Bienvenida a la revista La Habana, esta preciosa bibliotecaria que se llama Mirta, ¿me ayuda con el apellido? Snowball. Snowball. Bienvenida al programa, un placer conversar con usted.
el trabajo de la bibliotecaria en una escuela es primordial, en una secundaria básica, pero yo sé que ahora usted fue redireccionada a un trabajo que tiene otra primordial importancia en estos momentos y que fue la campaña, o es la campaña de vacunación. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo está funcionando? Falta la tercera dosis, tengo entendido. Nos explica todos los detalles. Bueno, la escuela desde el primer momento se preparó para recibir la primera vacuna para los adultos. Uh-huh. A partir de ese momento se hicieron las tres dosis de los adultos, o sea, los adultos de toda esta área de aquí, del municipio Regla. Uh-huh. Ahí no tuvimos problemas, todos los compañeros muy vinculados a la campaña de vacunación. ¿Usted qué hizo? ¿Qué hizo específicamente usted? ¿Cómo ayudó? ¿Cómo colaboró? Bueno, en primer lugar, el responsable de esa etapa fue el consultorio al cual yo pertenezco. Uh-huh. Y fue un apoyo directo al equipo de ese consultorio, directora, con las enfermeras, etcétera. Y también garantizar de que la escuela estuviera preparada para recibir a todas las personas que venían a vacunarse. Un grupo de personas hubo que ir a la casa a buscarlo, otro grupo de personas que son adultas, muy mayores. Hubo que ir a vacunarlos a la casa. Hubo que ir a vacunarlos. Uh-huh. Y no tuvimos ningún tipo de problema. Tremendo orgullo el suyo, ¿eh? Ajá. Participar como protagonista en una acción tan bonita en función de la vida. Ajá. ¿Cuántos años dedicados al tema de las escuelas, de las bibliotecas? Bueno, ¿usted? En primer lugar, yo primero fui maestra. Sí. En educación, en sentido general, llevo 54 años. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y no está cansada todavía? No. ¿No? No, porque tomo moringa. Ah, ¿se toma moringa? ¿Y cómo es el té de moringa? ¿Cómo hace el té de moringa? Todos los días por la tarde. ¿Por la tarde? ¿Cómo se toma? ¿Caliente o frío? Bueno, más o menos. ¿Es tibio? Tibio. Después me da la receta bien anotada ahí para yo consultarla también con Cecilio Curbelo. Ajá. Y gracias por la oportunidad, Mirta. Muchísima salud para usted. Gracias por tantos años dedicados a una tarea tan bonita, de tanta sensibilidad y además que en esos ojos así... Tengo que decir algo. Dígalo. Fundadora de esta escuela. Felicidades. Felicidades. Permítame entonces conversar con la directora del centro, una mujer que tiene una vocación canina especial. Hay una cantidad de perritos aquí dando su apoyo en la seguridad. Ella es Aramelis Telles Gómez, la directora del centro. Bienvenida a la revista. Gracias por permitirnos venir a tu centro y compartir con el equipo de trabajo. ¿Cómo está todo? Bienvenido, todo bien. ¿Qué tal la valoración que tiene entonces usted del trabajo hecho por la División Territorial Comercializadora de Combustible? Bueno, por parte de nosotros, de la escuela, de los estudiantes, de los trabajadores, estamos muy orgullosos de que ellos nos hayan apoyado con todo lo que el tema de la luminaria, el tema de la pintura de la escuela. Estamos sumamente orgullosos de tenerlos a ellos como padrinos de la escuela. ¿Qué insatisfacción le queda como directora de la escuela de cosas que todavía hace falta hacer de otra manera para encarar el curso escolar, el reinicio? No, nosotros estamos preparados para empezar el nuevo curso escolar con todas las condiciones creadas en las aulas, en las áreas, todo lo tenemos listo. ¿Tienes todos los maestros? Sí, tenemos todos los maestros. ¿Preocupación en cuanto a la disciplina ahora, después de tanto tiempo, los estudiantes en casa? Nosotros estamos preparados también para enfrentarnos a eso, a los estudiantes, y que saber cómo trabajar con ellos a raíz de que la situación, tantos meses fuera del aula, tantos meses fuera de la escuela. Uh-huh. Pero bueno, estamos preparados para recibirlo. Y falta la tercera dosis de la vacunación ahora, a partir del día 5. Exactamente. Bueno, pues éxitos en esa etapa, éxitos en la reanudación del curso escolar. ¿Y qué tiempo como directora? 5 años. ¿5 años? Cienfueguera. Cienfueguera. Y es bien joven usted, así que muchas felicidades. Y gracias por recibir al equipo de Hola Habana, que ha sido conducido esta tarde en el móvil por Alexis. Admel es el encargado de la cámara, Félix es el ingeniero de sonidos y yo soy Magdiel Pérez. Para todos los habitantes del municipio de Regla, pero de manera especial para los padres, para los profesores y para los estudiantes de esta escuela, nuestra felicitación. Que cuando regresen a la reanudación del curso escolar lo encuentren todo como ustedes merecen y sea para el beneficio del proceso docente educativo. Nos encontramos mañana en el estudio allá en Mazón y San Miguel. Para ti, Sandra, que tengas una linda tarde y hasta entonces. Te espero mañana, Magdiel. Un beso para ti. En los minutos finales, un saludo para algunos televidentes que están celebrando su cumpleaños o acompañan la sintonía de Hola Habana, como sucede con Ricardo Fonte y también María Cristina Zampera. También el saludo para Gabriela. Nos cuenta su nuera Celia Iglesias, que disfruta cada tarde de nuestro programa, lo cual el colectivo agradece. El saludo para una jovencita que hoy está celebrando 10 años, para Kaylin Sánchez Pérez, a nombre de su papá,
papá Heiber, de su abuela Arminda, de sus hermanos Stephanie, Diego y Emir, y también a nombre de Dailet, muchas felicidades, desearte que tengas un lindo cumpleaños y recibe un besito especial desde Hola Habana. También muchas felicidades para Mónica, que hoy celebra su cumpleaños a nombre de su esposo, ex voleibolista, y de Alberto Valdés. Y para Inesita Chacón. Inesita hoy está celebrando 94 años en sintonía con Hola Habana desde Palma Soriano. Muchas felicidades. El saludo para Angelina Palacios Castillo, que cumple 101 años en Marianao. El saludo para usted y en nombre de toda la familia, felicidades. Felicidades. También para el doctor Rodrigo Radagel, que está cumpliendo su aniversario hoy a nombre de su paciente Rosita, pues muchas felicidades para usted. También el saludo para Jaila Silva, que hoy está de cumpleaños a nombre de su papá, trabajador, operador de clima de Canal Habana. Felicidades para él y también en nombre de toda la familia. Y para Arnaldo Gómez, a quien cariñosamente llaman Tito, que hoy celebra 75 años a nombre de Babi, de Denis y de Gabriela. Y por último, felicidades para Dania Gómez Hernández. Vive en Nuevo Vedado a nombre de sus buenos amigos y de toda la familia. Felicidades. Regreso mañana puntualmente a las 4 y 10. Soy Sandra, buena suerte y que el amor los acompañe. Cuídense mucho. El largo muro del río.